Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les traigo un nuevo video. Esta vez es revisando el mapa 91H. Comencemos por los nuevos poderes. Los únicos cambios fuertes ha sido el ulti del Morphin, la tercera del Zeus, este nuevo poder del dragoncito. Entonces comencemos explicando la tercera habilidad del Zeus. Bueno, acá dice que recibiremos daño por 3.5 segundos, pero ganaremos velocidad de movimiento. Entonces, acá vemos el Layo tiene 313 de movilidad, pero si activamos su tercera del Zeus, vemos que esta velocidad aumenta, pero pierde un poco de vida. Una vez pasada el efecto, su velocidad vuelve a ser la normal. Ahora explicaremos la nueva habilidad de Dragoncito, que trata de invocar a un espíritu de hielo que golpea a los enemigos. Ahora pasaremos a explicar el nuevo ulti del Morph, que trata de robar estadísticas. Como se pueden dar cuenta, acá el Ayo tiene 1766 de vida. Entonces vamos a robar estadísticas con el ulti del Morph. Como se pueden dar cuenta, yo tenía 1766 de vida, pero como utilicé el ulti del Morphin, ahora tengo 3600 y va bajando, y va bajando, y vuelve a su vida normal. Ahora pasaremos a explicar los nuevos slots. Como pueden ver acá, hay cuatro nuevos slots, que es para el Ward, el Sentry, el Dash y el Smoke. Y como pueden darse cuenta, tiene teclas determinadas para su activación. Ahora probaremos las teclas que nos indican acá. Todo funciona ok. Ahora pasaremos a los ítems neutrales. Por el momento ya hemos encontrado cuatro ítems neutrales, el cual el primero era una chuletita que te regeneraba un poco de vida. El segundo era como un cerebrito azul que te regeneraba maná. El tercero era como un cachito que al usarlo contra el enemigo le hacías daño y lo estoneabas y tú ganabas 10 de velocidad de movimiento permanente. El cuarto que hemos encontrado ha sido una piedrita que te bloqueaba de spell enemigos durante 15 segundos y ganabas 2 de armadura permanente. Y los santuarios se van a activar cuando se destruyan las primeras torres. Para este lado, sea esta torre o la torre de acá, se va a activar este santuario. Y para la línea de abajo, será esta torre o esta torre. Este santuario está para el lado de los Dyer y solamente con estar al lado del santuario verán que se puede conquistar. Una vez conquistado el santuario, se puede tepear. Como pueden darse cuenta, yo al romper esta torre, el outpost se activa. Entonces, para que estos brazaletes puedan evolucionar, estos santuarios tienen que estar dominados al menos unos 6 minutos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.